Esta historia me la contó mi madre. No fue hace mucho. Cierto día un hombre venía de trabajar del campo. Llegaba a su casa cansado, besó a su mujer, abrazó a su hijo, dio gracias a Dios por la comida y se sentaron juntos en la mesa. Terminaron de comer y se fueron a descansar. Al siguiente día repitieron el mismo proceso. Y el siguiente, y el siguiente. Llegó el día de la cosecha. Ese día hubo mucho calor. El hombre regresó temprano del trabajo a su casa. Pero al notar que su esposa no había terminado de cocinar, el hombre regresó al trabajo. Le dijo a su mujer que llevase la comida al trabajo. Al cabo de un rato, la mujer terminó de hacer la comida. Puso todo en una canasta. Salió de su casa y se dio con la sorpresa de que su esposo estaba allí afuera esperándola. O al menos eso es lo que ella creía. El hombre le dijo a la mujer que la siguiera, pero más no le enseñó el rostro sino la espalda. La mujer sin dudarlo le siguió. Al cabo de 10 minutos, la mujer le preguntó a su esposo que por qué tardaban en llegar al campo, si el campo no quedaba tan lejos. Además que el sendero por donde estaban caminando no era el mismo. La mujer repetidas veces le preguntó a su esposo que por qué estaban tardando tanto y qué camino era el que seguían. El hombre no volteaba, ni tampoco contestaba. Cada vez más caminaban y la mujer más desorientada. El hombre se adelantaba y la mujer le pedía que le esperara. La mujer tenía un mal presentimiento. En su mente y en su corazón, la mujer comenzó a alabar a Dios. Con firmeza en su fe, comenzó a decir las siguientes palabras mientras caminaba y caminaba. Alaba, siervos de Jehová. Mientras ella caminaba y alababa, comenzó a notar que todo en su alrededor se distorsionaba. El camino lindo y hermoso por el cual estaba caminando se convertía en un camino lleno de espinas, cardos, arbustos y malas hierbas. Y ella con firmeza seguía alabando. Alaba el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Era como si las alabanzas que ella mencionaba desvestían el engaño. El camino ya no era camino. Su esposo ya no era su esposo, sino más bien una especie de enano, duende o demonio de una sola pierna larga y la otra muy corta. Era una especie de monstruo que la guiaban por un camino sin retorno. La mujer se sorprendió aún más y con mucha más fuerza comenzó a alabar. Él hace habitar en familia a la estéril gozosa en ser madre de hijos. Aleluya. Como cuando prendes una linterna en la oscuridad y la oscuridad de golpe se desvanece, de la misma manera, con esa fuerza de alabar de la mujer, el adversario, el monstruo, desapareció. Y la mujer ya no estaba en el camino, sino más bien a los pies de un árbol con las ramas muy largas. La mujer se encontraba completamente enredada y atrapada. No pasó más de 10 horas que la encontraron allí. Su verdadero esposo, al ver que la mujer tardaba demasiado, fue a buscarla en compañía de sus compañeros de trabajo. La mujer le contó lo sucedido. Le dieron comida, agua, estaba deshidratada y muy lastimada. El anciano del pueblo les contó que existía una criatura llamada Chuyachaki. Es un nombre quechua. Chuya quiere decir desigual y Chaki, pie, a lo que significaba que tenía los pies desiguales. Al finalizar el día, el hombre del pueblo, el anciano,
hizo una reunión con los pobladores. Les mencionó que antes de salir de sus casas, siempre alaben al Señor. Que oren, mas no recen, porque el rezo es para los muertos y la oración es de Dios. Que no se persinen y cierren los ojos, sino que hagan lo contrario. Que abran los ojos, que extiendan sus manos hacia el cielo y le oren al verdadero Dios y no a una estatua clavada en una cruz, que no significa nada. Si te gustó la historia, puedes ayudarme dando manito arriba, suscribiéndote y activando la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones cuando suba un nuevo video. Estaré dejando un correo electrónico para que me puedan enviar sus historias, anécdotas o algún caso que les haya pasado. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Mendoza y esto ha sido Sala Gamer.